Rabia, pero también orgullo de la gente, porque todos sabíamos que venir acá significaba represión, significaba maltrato, significaba persecución, y estuvimos, porque no vamos a permitir que se haga apología de genocidio, porque no vamos a permitir que se reivindique el terrorismo de Estado, y ellos, unos miserables golpistas, genocidas, no van a doblarnos la mano y nuestro y no van a callar nuestro grito de verdad y justicia como lo venimos haciendo desde el mismo 11 de septiembre. ¿Qué opina de la actitud que ha tenido el gobierno respecto a este tema? Yo no podría esperar otra cosa de este gobierno. ¿Sí? Yo no podría esperar otra cosa de este gobierno de derecha, que es cómplice y parte del genocidio y del exterminio. Esto es la derecha. Esta es la derecha golpista que reprime a la gente que defiende la vida y los derechos humanos, que reprime a todos los que luchamos por construir un país distinto y que ampara genocidas y violadores de derechos humanos. Están defendiéndose entre ellos. Nos atacan como en dictadura. ¿Piensan que va a recrudecer la persecución a los luchadores sociales? Eso está sucediendo, eso está ocurriendo durante todo el año pasado. Esto no es nuevo. Lo que pasa es que hoy día dieron un paso más allá. Ellos se desenmascararon frente a la opinión pública y están haciendo apología del genocidio y el terrorismo, y el gobierno se los está permitiendo. ¿Las organizaciones se están preparando respecto a eso? Las organizaciones se unen y luchan en la calle denunciando lo que pasa en el país. Y eso es maravilloso. ¿Qué opina de la base militar que están construyendo o la que está apoyando en Concón las fuerzas militares norteamericanas? Eso es un gobierno que ampara genocida. ¿Qué más genocida que el gobierno de Estados Unidos? ¿Qué más conocida que lo que es esta política invasora de Estados Unidos? Lo vivimos, nosotros lo vivimos. La dictadura fue eso. La dictadura fue con el amparo de Estados Unidos y la dictadura permitió con el amparo de Estados Unidos la represión, las violaciones a los derechos humanos en el continente latinoamericano. Hoy día se están rearmando en esa dirección. ¡Asesinos! ¡Asesino! ¡Asesino! ¡Asesino!